por fin alguien que me entiende. Por fin alguien que te entiende, mira. ¿Con una sirve? Sí. Yo me como esta. Bueno, abre un chico porque igual no quiero. Te lo ponemos para algo. Tocata más perono que yo. Está rico, ¿no? Claro, pues. Cuando no pienses en el. En el. Agua. Aludia. Bueno. Pero llena la mía. ¿Qué limonada? No, no me va a gustar. Mierda. Esto entonces, ¿no? A mí. Voy a ver, no, espera. Ah, ya está ahí, ¿no? ¿Qué? Este tocata está pero recontra hambriento. Bro, es que está muy bueno, hermano. Está muy bueno. Yo voy a tener que meterlo al microondas y... A ver, prueba. Es helado, literalmente. No, helado con. No, no. Con una mermelada y envuelto en una. Una galleta, ¿no? Es como un wafer, ¿no? Es como mermelada, sí. Mm. Es mermelada de alubia dulce. Está god. ¿Dónde lo has comprado? ¿En una tienda japonesa? Exacto, pai. Frijol rojo. Sí, red bean. Parecía chocolate. Tengo otro helado también, pero no quiero hinchar de helados ahora. Hay otro también interesante, especial, pero para otro día. Excelente. Mm. En otro día cocinamos aquí ahí en ese got, ¿eh? Ají de gallina, pero y... tenemos que buscar el ají. Ah, es verdad. Nosotros lo vamos a encontrar. Y el ají de gallina sí tiene leche, así que... Está bien. ¿Tú quieres...? Tengo las pastillas. ¿Te funcionan bien? Va, carnazo. ¿Se ve el interior? Sí, se ve un poco. O un arroz chaufa también puede un ser. Arroz chaufa. Estaría divertido. Un arroz. Está súper rico. Un arroz chafa también estaría god. Sí. Bueno, agradecido con todos. De chill. Nos vamos a comer tranquilos. Muchas gracias a toda la gente que se ha quedado hasta el final. A las 9000 personas que se han quedado hasta el final. Agradecido. Muchísimas gracias, invitados especiales. Ha sido un honor cocinar con ustedes. El Masterchef Andy Zane. El programa de cocina en donde el dueño del programa no cocina. Claro que sí. Bueno, nos vemos, chicos. Bueno. Cuídense. Unas palabras de despedida acá a la gente. ¿Qué les tiene? Muchas ¿dónde gracias. Te pueden seguir? No, muchas gracias por enseñarme cómo cocinar, cómo hacer un lomo saltado. Lo aprecio mucho. No, pero fuera de coña, chat. O sea, yo conocí a Andy hace poco y nunca había probado comida peruana. Y literalmente, el primer cosa que me hace cuando nos fijamos que vivimos cerca es me invita a un restaurante peruano y me enseñó ají de gallina, me enseñó lomo saltado. Ahora, seco, ceviches, chicha morada, que me confundí, lo dije chucha morada, pero no hablamos de eso. O sea, de verdad. Chucha morada. Está buenísima la comida y. Sí, le he hecho probar de todo, ¿eh? Le he hecho probar de todo. Muchas gracias, Pai. Sí. Agradecido, amigo. Ahora, Jens, lomo saltado. Te falta probar ceviche, ¿eh? El ceviche. Pero hacer ceviche se puede. Es crudo. ¿A ti te gustan las cosas crudas? Nada, la cosa es también tenemos que... Quiero probarlo yo primero para ver si me muero y después... y después lo hacemos. Oye, pero el ceviche también lleva leche, yo no sabía, ¿eh? Sí, es leche de tigre, se llama, ¿no? No, es que creo que si le echan leche, chat. Sí, eso es como... ¿Cómo se llama leche que ponen en el ceviche, chat? Sí le echan leche, creo, ¿eh? ¿Cómo se llama? Dicen no que algunos. Hay algunos que sí. Ah, algunos. Leche, no, o sea, sé cómo. Sí, por ejemplo, bro, fuimos a un restaurante en Nueva York peruano y todos los ceviches tenían leche de tigre, se decía. Ajá. No sé qué, igual no. O sea, al tigre lo agarra y lo sacan. Ya no sé. No sé qué era. No, en serio, ¿cómo se la sacan al tigre? Medio persona está diciendo que lleva y los otros están diciendo que no lleva, así que. Es que depende, no sé. depende. A ver si la temporada de tigres no está alta.
Pero bueno, chicos, nos vemos. Mañana, no, mañana descanso. Mañana yo no estoy para nadie. Mañana es mi día de Free Fire. Va a estar en ese sillón durmiendo, ¿no? Mañana es mi día de Free Fire, chicos. Así que no estoy para nadie. Y bueno, gracias, chicos. Nos vemos casi 3 horas de directo. Nada mal, ¿eh? Nada mal, está bien. Nada mal. Bueno, es un programa de cocina, así que tampoco me voy a quedar acá 5 horas. Bueno, ¿dónde los pueden seguir, chicos? Me llamo Tocata en Twitch, ¿verdad? Sí, Ibai Anna. Ibai Llanos en Twitch. Es Tocata en todos los sitios. Y Tocata. iGens con Z en Twitch. Ya saben, boom, chicos. Ya saben. Bueno, nos vemos, chicos. El martes, ¿eh? El martes no directo. Los quiero mucho, chao. Adiós. Bacanato.